Continuem en la tribuna, des d'ací, des de Televisió de Castelló Mediterrània, per a parlar de tenis. Ja sabem vostès que quan n'hi ha una victòria, un esdeveniment esportiu de la ressonància que ha tingut, per exemple, l'últim Roland Garros en l'actuació de Rafa Nadal, pues l'esport se reactiva. No sé si, almenys, si és el dubte que jo tinc, i per això volia parlar avui amb els invitats que tenim ja en aquest plató de Televisió de Castelló Mediterrània. Sempre que volem saber coses del món del tenis, pues tenim l'oportunitat de cridar a Jorge Bellés. Jorge, bona nit, benvingut. Bona nit, Antoni. Ell el coneixen, ell és el responsable de Tennis Drive, ells s'encarreguen de la formació, de competicions, de moltíssim del que vostès vulguin, del món del tenis i també del món del pàdel. Jorge, primer que res, tinc que fer la pregunta obligada. ¿S'ha notat que ha tornat a guanyar Nadal el Roland Garros? Bueno, siempre se nota, cada vez que se gana un Grand Slam se nota en el ambiente, pero sí que es cierto que estamos mal acostumbrados, ¿no? Llevamos 10, 12 años con muchísimas victorias de Rafa y otros españoles. Ya veremos de aquí a unos años cuando no ganen qué es lo que sucede, pero bueno, de momento las escuelas de tenis, en este caso, pero hablando de tenis, están muy vivas y cada vez que se gana un Roland Garros, pues claro que se nota, sí que se nota. En Tennis Drive lo notáis, ¿no? Cuando ya hay llamadas, oye, ¿cómo están los cursos de verano? Sí, bueno, la televisión tiene un tirón y los éxitos tienen mucho tirón. Sí, todo ayuda, pero bueno, la suerte que tenemos en Tennis Drive Academy, nosotros que tenemos llamadas durante todo el año, ganen los jugadores o no ganen, pero evidentemente si ganan, pues tenemos a todos los chavales más prendidos en la televisión y sobre todo pues hablando de los partidos, que eso ayuda. Oye, vienes acompañado de Juanma Notari, que es entrenador también de Tennis Drive, sí, ¿no? Está con nosotros. Hola, hola, Juanma. Hola, hola, hola. Hola. La mateixa pregunta, ¿com repercutís en els més joves, en els no iniciais sobretot, en una victòria o una repercussió d'un esdeveniment esportiu com és el Roland Garros i Nadal i el que representa, la èpica, tot el que porta Nadal? La veritat que Nadal porta molta gent detrás, està clar. I quan guanya un torneu, més encara. I els xavals el que fan és que veuen molta tele, guanya Rafa i i van arriba, que diguem-ho altres, i entonces tenen més ganes d'entrenar, estan ahí, dure el que dure, perquè a mi no dure 15 dies i després tornen a lo mateix, però sempre la veritat que ajuda molt que un jugador d'esta élite guanyi un torneo i sempre repercutixen els xavals, la veritat que sí. M'has deixat un poc preocupat per aquello que dentro de dos anys pot haver un solar, que és que no hi ha una segona generació que pot venir per detrás. Hombre, jo crec que a ese nivel es imposible. Va, a ver, en España se trabaja muy bien en el mundo del tenis y a las pruebas nos remitimos, pero bueno, va a ser muy complicado que los próximos 10 años tengamos la quinta que hemos tenido. Va a ser totalmente imposible e irrepetible que salga un jugador nacional con el carácter competitivo y con los resultados que ha tenido Rafa. Ganar 5 Grand Slams en Roland Garros es muy difícil. Rafa ha ganado 10. Yo me mojo aquí que no va a haber ningún jugador en la historia que gane jamás 10 Roland Garros seguidos. Es totalmente imposible, lo digo, y es imposible. Entonces, claro que de aquí a unos años vamos a tener laguna, porque se trabaja muy bien, tenemos cantera con jugadores de 14 años, de 16, sub 18, que están jugando ahora a nivel europeo, pero claro, estamos hablando de los Nadal, Ferrero, Moya, Robredo, Bautista, estamos hablando de jugadores que han conseguido estar muy arriba y el tenis español está muy mal acostumbrado. Seguro que habrá un bajón, pero luego, después de los bajones, pues habrán otra subida, seguro que tendremos. Claro, eso se va de entrenador, ¿no? Claro. Els entrenadors treballant, n'hi ha una bona base, n'hi ha instal·lacions, el que deia Jorge, n'hi ha opció per a aquests xavals que s'inicien en aquest esport o que vulguin millorar-lo. Sí, realment és el que diu Jorge, està molt bé, n'hi ha gent detrás, n'hi ha gent, xavals de 14 anys, de 15, 16, que estan ahí jugant, però claro, és complicat arribar a aquest nivell, però n'hi ha que estar dia a dia i n'hi ha que treballar i tampoc n'hi ha que dir, impossible no n'hi ha res. Però ara, difícil aplegar a un Nadal o un d'estos, però bueno, no ho sabrem. Però també hi ha que dir que n'hi ha altres opcions dins d'aquest esport, vull dir que tot no sé, hi ha altres competicions i campionats d'Espanya, campionats d'Europa, competicions que al final també t'omplin com a esportista i com a practicant del tenis en aquest cas. Sí, sí, per això et diria que els xavals sempre estan allà, estan competint i qualsevol cosa que guanyen sempre ajuda, no? Això està clar. Que l'altre ja és un nivell molt alt, però bueno, l'important és que estiguin dia a dia i que estiguin allà treballant
y bueno, per això està tenint drive ahí currant tots els dies perquè intentar treure algun xaval més. Claro. ¿Termináis el curso o esto tiene continuidad? ¿Cómo queda? Porque hablamos hace ya unos meses de todo el proyecto que había, de la gente que estabais trabajando, mucha gente, gente cualificada, de las instalaciones que afortunadamente había donde elegir dentro de la demanda, pero que había posibilidades, depende de dónde te venía mejor jugar. Ahora, ¿hay continuidad? ¿Qué planes tenéis dentro de Tenis Drive? Este fin de semana pasado hicimos la fiesta de las escuelas el sábado del Club de Tenis Castellón, el domingo del Club de Gol Costa Azar, y esta misma semana ya hemos empezado todas las actividades de verano, los cursos quincenales de tenis, de pádel. La semana que viene empezamos los de natación y todos los campus de verano. Vamos a tener actividad, por suerte, todo el verano. Está llamando muchísima gente y hay muchas inscripciones. Yo diría incluso que más animado que el verano pasado, que estuvo muy bien. Y vamos a tener todo el verano, tanto en el Club de Tenis Castellón como en el Club de Gol Costa Azar y en el Club de Pádel 69 de Benicàssim, que está muy cerquita, dos clubs de la playa. Vamos a tener mucha actividad y vamos a tener también, pues, aparte de todos los campus, torneos de tenis, torneos de pádel. Vamos a tener un verano muy movido, como todos los veranos, y con muchas ganas de con mucha fuerza. Hace calor, pero bueno, todos los veranos tenemos calor. Por eso te decía yo, Jorge, tres opciones, ¿no? Estás sí. Castellón, Grau y Benicàssim. Sí, la verdad que las tres instalaciones son tres instalaciones que nos dan mucho margen para hacer deporte. En total somos una empresa que tenemos 18 pistas de tenis y 18 pistas de pádel entre las tres instalaciones. O sea, con 18 pistas de tenis y 18 de pádel, pues se pueden hacer muchísimas cosas, tanto con campus como con actividades, con torneos. Entonces nos da mucho margen. Este mes pasado, sin más, tuvimos el campeonato absoluto de la Comunidad Valenciana de Pádel, que nos vinieron 1.500 jugadores de toda la comunidad y utilizamos las tres instalaciones, ¿no? Nos vinieron 110 equipos de toda la Comunidad Valenciana. Jugamos en el Club de Tenis Castellón, en el Club de Gol Costa Azar y en el Club de Pádel Benicàssim. Tener estas tres instalaciones nos da mucha maniobra y nos da mucho margen para poder trabajar con todas las edades y con toda la base. Eso es mucho movimiento, ¿eh? Estás hablando de un buen lío organizativo, ¿no? Sí, la verdad que hay mucho movimiento, hay lío organizativo, pero bueno, para eso estamos algunas de las personas que nos toca pensar un poquito más, y luego, pues, todo el grupo de profesionales que tenemos detrás, tanto los del día a día como los que nos ayudan en verano, con muchísima experiencia, pues para que al fin y al cabo los profesionales son los que están ahí día a día al pie del cañón y son los que tienen que tirarlo todo para adelante. Ahora en verano ampliáis, como decías, profesionales, monitores, porque claro, ampliáis horarios de trabajo, ¿no? Sí. Aprovechan las vacaciones de los niños. Sí, la verdad que es, aparte que se aprovechan las vacaciones de los niños, sigue llegando mucho turista, mucha gente de Madrid que quiere clases, gente que busca la costa, que quiere cursos intensivos de tenis y de pádel, están en los hoteles y los niños quieren los campus. Hay mucha gente fuera y claro, tienes que ampliar el abanico de posibilidades y nosotros lo damos, claro. Juanma hablaba de Jorge de pádel, ¿no? Es decir, que ahí ni hay que estar en Tour de France, es decir, ni hay que estar al pádel y ni hay que estar al món del tenis. Los fonaments inicials son los matices, después están las variantes. Sí, está claro, ¿no? A ver, el tenis es el tenis de toda la vida, el pádel es un deporte que sí después del tenis, pero que están ahí, ¿no? Entonces Tenis Drive lo que te es este abanico, ¿no? Que tens tenis per un costat, tens pàdel i tens treball de sobre i, bueno, durant tot l'any. I ara d'estiu, doncs, més encara, la veritat que sí. I el pàdel, doncs, bueno, està molt en l'auge. En quant de temps me poses a mi a punt en el món del pàdel? Ho ha intentat i ha fracassat, el tinc que dir. Bueno, hi ha que buscar un bon professor, eh? Hi ha que buscar un bon professor. Però, bueno, és qüestió d'estar ahí dia a dia. El pàdel, per a mi, resulta un poc més fàcil a l'hora de dependre que el tenis, perquè el tenis és una base molt més forta. Però, bueno, tot és qüestió d'estar en pista. És a dir, que us poden cridar a vosaltres i es feu un curs particular, intensiu per a una persona, per exemple, que vingui de fora i vulgui estar amb vosaltres. Clar, una persona que vingui de fora, que estigui 15 dies així, doncs bé, intensiu i ja funciona a nivell d'iniciació, a nivell de perfeccionament, segons el que vulgui, i ja està, no hi ha cap problema. Jorge, ara en verano, els cursos per a tot el món, però, clar, els nens són els que tenen més hores lliures, és una realitat. Sí, la veritat que, bueno, i els pares, hi ha moltes pares que també tenen vacaciones, sí. Tenen hores lliures i vacaciones, sí, tenemos desde por la mañana hasta por la tarde,
Luego en los campus pues realizamos diferentes actividades, ¿no? Actividades de raqueta, de agua, de fútbol, de vóley, o sea, diferentes actividades. Luego en función de la edad de los niños, pues hacen más ejercicios predeportivos, ejercicios con coordinación, con motricidad. Intentamos en función de la edad de los chavales, pues que hagan, son los más pequeños estarán menos horas al sol, los más mayores necesitarán más actividad física. Y bueno, y tenemos todo el horario, hay gente que viene por las mañanas, hay gente que viene a hacer los cursos por la tarde. Y en estos momentos cualquier persona que nos llama, lo primero que le decimos es que nos diga su disponibilidad y le vamos a hacer su programa de fiestas, que digo yo, a medida de cada uno. La gente que está ahora en los cursos, que está que trabaja con vosotros durante todo el año, ¿ahora hace una pausa o continúa? ¿O cambia el chip? ¿Cambia de instalación? En verano suele haber bastante rotación. Sí que tenemos toda la gente de todo el año, de toda la temporada de 9 meses, y luego a la temporada de verano de julio, del 15 de junio al 15 de septiembre, muchos repiten y otros son nuevos, ¿no? Sí que es cierto que hay dos periodos bastante claros, que son los 9 meses de septiembre a junio, y luego de junio a agosto, que suele haber bastante rotación de gente. Este año, imagino que, como habéis hecho siempre, tú lo decías, está el tema de implicar un poco más a los jóvenes, ¿no? Salir un poco del tema de la raqueta. Que pasen una buena mañana, por ejemplo, en el Costa Azar, ¿no? Sí, la verdad que lo que te he dicho antes, ¿no? El Club de Gol Costa Azar, el Club de Tenis Castellón. Esta mañana está una reunión en el Costa Azar, unas instalaciones magníficas. Entras allí y al entrar ves la terraza que tienen, todo verde. O sea, que hay que decirte que contamos con unas instalaciones desde el Castellón hasta Benicàssim, que son, digo yo, altamente desestresantes, ¿no? Y bueno, y se puede hacer deporte durante toda la mañana, nos ayuda tener la playa cerca, las piscinas. Entonces, pues bueno, intentamos que los chavales hagan diferentes actividades, sobre todo que se lo pasen bien, que se diviertan, que han estado todo el año, pues bueno, ya con muchísimos exámenes, con estudios, y han ido todo el año con el reloj los chavales, a las 12 aquí, a las 2 comemos, a las 5 salgo de clase. Por lo menos que, bueno, que se lo pasen bien y que lleguen a casa, como dicen algunos padres, ¿no?, cansaditos, y que tengan a las 5 o las 6 de la tarde ganas de hacer la siesta y que tengan tranquilidad en casa. Si nos conocen, que os llamen por teléfono a Tennis Drive y os localizan pronto, a través de la página web. A través de la página web de Tennis Drive, o al 964-22-83-21. Ahí tenemos a María y Alejandro al teléfono, que les dan toda la información y les enseñan si no conocen las instalaciones. Instalaciones, siempre hablamos de instalaciones, pero ¿qué tipo de instalaciones? Porque claro, tenían pistes de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, pistes de terra, ¿vale? Que están en el Club Tenis Castelló, pista dura, pista de herba para el pádel, que son las que se portan, que es un poquito lo que se maneja, pero sí. Pero normalmente el pádel es de césped artificial y de terra batuda, pues también en el Club Tenis Castelló. En el Costa Azar sí que son de pista dura. Sí, espera la iniciación. Da igual. Como a profesor, eso ya después ven en da el igual, matizo, da igual. ¿No? Aún se trabaja en la competición, pero la iniciación da igual una pista que una otra. Después sí que en competición sí que ya la gente más de mes la terra batida, pero bueno, en un principio para iniciar, con igual es buena. Jorge, ¿y en competiciones cómo estamos? Bien, estamos fuertes, estamos ahí con muy buenos jugadores. Este fin de semana pasado, un jugador nuestro, Pablo Lechilés, ganó un torneo sub-16 en Valencia. Tenemos ahora en estos momentos, esta semana, Miguel Pérez compitiendo en Alicante, en Montemar, en el Rafa Nadal Tour. Acaba de venir del Campeonato de España cadete Alba Ferreres, que ha jugado en Lleida. Ha perdido esta misma mañana, pero jugó ayer el doble y el individual. Estaría en un Campeonato de España con los 64 mejores jugadores de tu edad, es importante. Siempre tenemos muy buenos jugadores. Yo, en los 24 o 25 años que llevo de director en el Tenis Castellón, siempre, cada año, cada 2 años han salido muy buenos jugadores a nivel provincial, a nivel de la Comunidad Valenciana, a nivel nacional, a nivel europeo, y siempre vamos teniendo buenos jugadores. Hay mucho ambiente de tenis en las instalaciones, también hay muchas exigencias, ¿no? Desde el principio, yo siempre digo que hay 4 o 5 clubes en la Comunidad Valenciana de tenis muy exigentes, ¿no?, que son en su momento el Club de Tenis Español, Valencia, Montemar, Elche y Castellón. Son 4 clubes de tenis o 5 que han mamado el tenis desde el principio, ¿no? Desde las raíces del tenis, y bueno, nos exigen. Tienen su pozo, ¿no? Su pozo de tenis, y desde el principio el Club de Tenis Castellón, pues bueno, quieras o no quieras, pues desde arriba te exigen a que haya resultados, y eso, bueno, pues también es una pequeña presión hacia los técnicos,
que también nos hace estar en el día a día trabajando con todos los chavales. ¿Hay algún campeonato para este verano así sí, que podamos seguir? Pues tenemos muchísimos. Vamos a empezar ya el mejor circuito en categorías juveniles a nivel nacional, el circuito provincial de tenis de Castellón. Digo el mejor circuito porque repartimos 40.000 euros en premios en la gala del tenis en diciembre, ¿no? Entonces es el mejor, podemos decir bien. A la gran fiesta, esa gran fiesta que ya es un punto de referencia dentro del mundo del tenis, de la fiesta de casi Navidad, ¿no? Casi Navidad, que el año pasado, pues imagínate, pues homenajeamos a la capitana Copa Davis, a Conchita Martínez, a Pablo Carreño, vino el número uno del mundo de pádel, Fernando Velasteguín, que le hicimos una pequeña sorpresa. Y bueno, empezamos todo el circuito provincial de tenis que se hace en todos los clubes de la provincia. El 3 de julio en el Club de Tenis Castellón nos van a venir más de 400 niños de toda España porque hacemos la prueba del campeonato TTK nacional, categorías Benjamín, Alevín Infantil y el campeonato Marca, que es categoría cadete. O sea, imagínate, tenemos un verano lleno de muchísima actividad de tenis y de pádel. De pádel vamos a hacer un torneo muy fuerte de 26 estrellas del 11 al 17 de septiembre en Benicàssim, que van a venir jugadores de toda España, vamos a repartir casi 10.000 euros en premios, o sea que tenemos una actividad de verano muy intensa en cuanto a torneos de tenis y de pádel, tanto para los pequeños como para los mayores. En pádel podemos disfrutar de un buen campeonato, por tanto. Seguro, seguro, el campeonato de Benicàssim en toda la comunidad valenciana solo está ese, este torneo de 26 estrellas en toda la comunidad con casi 10.000 euros en premios, y bueno, nos está llamando gente de todas las partes de España, va a haber un nivel impresionante en Benicàssim del 11 al 17 aún, con buen clima. Estaremos semana también de 12 horas de tenis y pádel en el Club de Tenis Castellón, pero bueno, vamos a ir paso a paso porque tenemos muchísima actividad este verano. Bueno, comenzamos hablando de Nadal y hoy aprovechan que os acompañe el entrenador Juan Manuel Notari. Ahora veo Wimbledon, jugar en herba. Primero, es diferente jugar en herba, ¿no? Sí. Sí, es totalmente, claro, y ni hay muy menos posibilidad de tener acceso a este tipo de instalaciones. Sí. Bueno, este tipo de selecció, és que el tema de l'herba és molt complicat. L'herba natural és molt complicat de tindre-la. Ja la gasta Wimbledon, la gasta només per jugar al torneig de Wimbledon, no se gasta per res més. Entonces, nosaltres és complicat tindre una pista d'herba. Rafa està, vaig veure l'altre dia que estava entrenant en Mallorca, en una pista seua allí d'herba i tal. Se la prepara ell, pot, se la prepara ell, pot, té possibles per claro, això. Claro, però qui més la pot preparar, no? Nosaltres és impossible, si la gent, bueno, és complicat, Wimbledon és complicat. Ja, és una cosa més simbòlica que real del món del tennis, no? Correcte, correcte. Sí, i li veus possibilitats a Rafa ahí o què? Bueno, Rafa sempre té possibilitat en tots els torneos, la veritat. Jo l'he vist molt bé en Roland Garros i està molt fort, però, claro, ara canvia de pista, canvia de situació, no sabem, però bueno, jo sempre, la veritat que Rafa l'he vist molt bé, molt bé. Bueno, pues ojalá. Que continuïn i se banderi d'enganxe a aquest esport, que apareguin altres i que mos faci disfrutar, que és el que volem, no? Perquè tindrà un número 1, que ara encara no és número 1, però tindrà un jugador d'aquest nivell. És igual, però és un número 1 per a nosaltres. I el que representa, no?, dins del món de l'esport, no tan sols dins del món del tenis, sinó en el que representa en general. Total, en general, sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí, que Rafa és Rafa. Bueno, ¿tú te animes también a jugar a pádel o no? Yo sí. ¿Pero no? En el campeonato, ¿no? No. El campeonato de espectador. El campeonato yo de espectador y ayudar en lo que pueda. Bueno, pues Juan, ha estado un placer. Muchas gracias por acompañarnos esta nit. Sí, porque a mí fa un rato estaba en cara treballando. Sí, sí, estaba en pista. En cara neu equipaje, porque fa un rato estaba en la pista. Estaba en pista, estaba en pista. Ahora plega un momento que es full time, ¿no? Correcto. Hasta que se acaba. De dilluns a dilluns, de sol a sol, como aquel diu. Bona senyal també, ¿no? Sí, 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 porque n'hi ha molta activitat, la veritat que sí. N'hi ha que aprofitar l'estiu, que después ve l'hivern i sempre n'hi ha menys hores. N'hi ha menys hores. Jorge, preparáis alguna sorpresa, porque tú siempre tienes algo. Siempre te sacas algo de la chistera para en capítulo de sorpresas. Que ahora que tu agenda, desde ahora hasta la gala, es intensísima también. Sí, seguro, seguro que de lo que hemos hablado, seguro que saldrá alguna sorpresa. Seguro también tenemos el 50 aniversario este año del Club de Tenis Castellón. Sabía yo que ni había alguna cosa siempre. Y bueno, y el 50 aniversario del Club de Tenis Castellón, algo seguro que prepararemos. Y bueno, seguro que van a haber sorpresas porque tú ya me conoces y sabes que nosotros no podemos parar, ¿no? Y nos gusta estar ahí 24 horas, 24 de, horas tenis, ahí de tenis, tenis y pádel pensando todo lo que podamos. Y seguro que también vendrán los mejores jugadores del mundo de pádel a hacer otra exhibición. Seguro que tendremos más sorpresas. Pues ya lo conocen ustedes, Jorge Bellés, el responsable de Tennis Drive. Si tienen con Sebol interés
en practicar, en fer algun curset, es posen en contacte amb ells a través de la seva pàgina web, és facilíssim l'accés, i bueno, i qualsevol dubte en el món del tenis. Opcions de practicar aquest esport en Castelló, en el Grau i en Benicassí. Jorge, que repito que com sempre ha estat un plaer i una oportunitat de parlar de tenis amb vosaltres. Ara sí, hem de posar el punt final al que ha estat aquesta temporada de la tribuna. Ha estat un plaer per a mi compartir aquestes jornades parlant d'esport, parlant de futbol, parlant de pilota, parlant de tenis, de voleibol, de balonmano, de bàsquet, d'atletisme, de moltes coses. Així que ha estat una oportunitat que hem tingut de compartir amb tots vostres aquests minuts de televisió i ara desitjar-los, per supost, que tinguin un molt bon estiu i que continuïn en la sintonia sempre de Televisió de Castelló Mediterrània. Molt bona nit, adeu!